Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Miren, les quería enseñar que acá estoy haciendo, voy a hacer ajos desecados, ajo en polvo. Yo acá pelo los ajos. Los corto al medio. Le saco el brote, aunque no tengan es época de brotar, pero a veces, cuando no es época de brotar, tiene un cosito acá en el centro, que eso es lo que nos hace repetir la comida. Entonces yo siempre se lo saco. Y ahora lo corto así, en rebanadas finitas, espero que puedan apreciar. Yo nunca sé la cámara, ¿viste? Bueno. Las corto en rebanadas finitas. La cebolla hago lo mismo. El morrón a veces hago lo mismo también para hacer pimentón. Todo esto es para hacer, porque como yo no le pongo sal a la comida, lo que trato de hacer es, le pongo esto por encima. Acá le saqué el brotecito. Acá la otra mitad también. Tengo una cabeza sola hoy, pero está. Hay que sacarle bien hasta acá, hasta la puntita esta. Porque eso nos hace repetir. Entonces, yo lo corto bien finito, lo más que pueda. Esto es para microondas, este cosito. Pero si no tienen microondas, yo igual no lo voy a hacer en microondas porque no tengo tampoco. Se me rompió. Así que lo voy a hacer en un asadero en el horno común nomás. La cierro si la pueden apreciar mejor. Voy a hacer en el horno común porque el microondas se me rompió. Entonces, ven, le saco esto, el brotecito este, lo corto en rajitas finitas y lo pongo en el horno. Más o menos a 100 grados por ahí. Y después, cuando están doraditos, los saco. Y el que tiene licuadora, bárbara, pero a mí se me rompió el vaso ahora. Así que no voy a poder hacerlo con la licuadora. No consigo el vaso por ningún lado, dicen que ya no lo continúan más, está descontinuado. Esa licuadora hace 20 años que la tengo, el motor funciona hermoso, pero lamentablemente le cambié dos veces el vaso, pero ahora ya no lo hacen más. Porque claro, a ellos no les conviene, ellos quieren que la gente compre. Entonces cada tanto descontinúan las cosas. Estoy mirando que no haya ningún, por más chiquitito que sea. Entonces ellos no las hacen más para que la gente compre otros electrodomésticos. A la fábrica le conviene, a nosotros no, pero a la fábrica le conviene. Lamentablemente. Pregunté a la misma fábrica y tampoco tienen, me dijeron eso, que no se hacen más. Para el peor, he buscado por la feria, por otros lugares usados, pero no he conseguido porque tienen que tener un anclaje especial donde va el motor abajo. Entonces, y aparte,
este que yo tengo, la tapa también ayuda a que la tapa esté, está, como vamos a decir, se encaja la tapa en el vaso, y si no encaja bien en la, en el vaso, que es una parte de la manija, tiene como, ay, yo el vaso no lo tengo porque mi hijo se lo llevó a ver si lo, se lo llevó a ver si lo podía arreglar. Pero si no encaja bien, vamos a suponer, este es el, esta es la manija, vamos a suponer, ¿no? Y la tapa tiene acá un anclaje en la manija. Perdón, acá hace mucho frío hoy, estamos nublado horrible y yo no estoy muy bien. Tiene un anclaje incluso en la manija del vaso, de la licuadora, que si eso no encaja bien también, a eso por suerte nunca se me rompió, pero si eso no encaja bien tampoco prende la licuadora. Esa prueba de niño se ve, porque es una licuadora muy buena, muy buena. Pero bueno, no me resultó a mí la... esta vez yo la compraba en Montevideo, pero ahora esta vez no hay caso. Ah, les quería decir algo. Lávense las manos con agua fría. Yo voy a poner esto en donde yo guardo mis elementos de para reciclar. ¿Ven? Yo todo lo que es lo pongo acá, todo lo que es cáscara de huevo, todas esas cosas, las guardo acá, después más tarde las saco y las pongo en un... Me lavo las manos, disculpen que les di la espalda, y los pongo en un bancal que tengo allá, que pongo solamente eso. Y se hace tierra eso después. Entonces, le quería decir que no se lavan con agua caliente las manos, porque el agua caliente lo que hace es fijar el olor a ajo. Lávense con agua fría siempre. Bueno, yo los voy a cortar acá y después que estén los ajos hechos, les voy a decir en cuánta temperatura lo puse y cuántos minutos lo puse. Y luego les voy a mostrar cómo lo hago polvo, ¿está? Bueno, besitos, los quiero mucho. Cuídense, no se olviden de poner dedito arriba, hacerme algún comentario. Si eres nueva por aquí, suscríbete. Si eres nuevo también, mi contenido es de crochet, reciclados, muchas cosas. Ahora estoy subiendo alguna cosita de mi vida diaria también. Bueno, en la descripción del video del canal está todo lo que yo subo. Hacía mucho tiempo que no subía porque no tenía internet, pero he comenzado a subir. Bueno, por ahora es todo. Vamos a ver. No les puedo hacer todo el proceso porque me demoraría mucho y es una cosa inútil. Y yo no sé editar, así que les subiré la segunda parte. Dedito arriba, nos vemos.